¿no? Neptuno y Anfítrite, figuras donadas por don Matías Cauciño a la ciudad de Santiago. Fuente inaugurada por el alcalde Santiago Joaquín Lavín, Santiago, abril del año 2002. Qué hermosa la estatua, ¿eh? Amigos y amigas de Excursión al Cementerio, un placer poder encontrarme con ustedes de nuevo. Disculparme por haberme ausentado tanto tiempo. En futuros videos les contaré las causas. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas curiosidades del parque forestal y principalmente de la Fuente Alemana, una maravillosa obra de arte que ha sido vilipendiada por delincuentes y por malas intervenciones de la municipalidad. El parque forestal fue construido en 1901, declarado zona típica, patrimonio arquitectónico, ubicado en Puente Pío Nono, calle Merced e Ismael Valdés Vergara y Puente Recoleta. Bordea la ribera del río Mapocho. En el año 1910, el ingeniero paisajista francés Georges Dubois se encarga del diseño y su ejecución, conformada por juegos infantiles, monumentos, una laguna artificial que en la actualidad está extinta. Si me preguntan, una pésima decisión de la municipalidad, ya que era hermosa. Adjunto fotos. La hermosa laguna era un punto de encuentro obligado para parejas y románticos de la época. En ella se recorría en botecitos a remo y se reflejaba la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes, inaugurado en 1910 para la celebración del primer centenario de la independencia. También existió la terraza del Parque Forestal, uno de los primeros lugares para ir a bailar al aire libre. En esta explanada, donde hoy se ubican los juegos infantiles, cientos de jóvenes se reunían a diario para disfrutar la música de orquesta que tocaba bajo una pérgola de madera, ritmo one step, charleston y foxtrot que animaron felices tardes santiaguinas. Sin embargo, la historia de la laguna se terminó en el año 1944. Insisto en que debió conservarse para la posteridad y potenciar la historia. Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, es una alegoría al pueblo chileno, a sus trabajadores, aborígenes, la mujer, la minería, la pesca, entre otros. La foca representa la riqueza del mar. Fue un regalo de la colonia alemana residente por centenario de la independencia de Chile. Obra en piedra y bronce del escultor Gustavo Eberlein, traída desde Alemania e inaugurada el 13 de octubre de 1912. En un comienzo se pensaba erigir la obra en la Plaza de Armas, pero de haber sido así no habría armonizado con la misma. En la ubicación actual la barca sigue la dirección del río Mapocho. Los vecinos han declarado el primer diseño paisajismo que acompañaba la estatua en un comienzo era el más idóneo, ya que le daba más altura y las escalinatas hacía más fácil recorrerla. Para mí, el rediseño fue un error, ya que se hace más complicado poder apreciarla desde cerca y de todos los ángulos. Es una alegoría que es representada por una embarcación en la que se encuentra un joven con su brazo extendido dominando los mares. Se interpreta como el progreso y el desarrollo de Chile. A un lado se sitúa la diosa romana Victoria, personificando una metáfora del triunfo de la nación libre y soberana. Por los costados se ubica un minero mestizo que representa el esfuerzo y al lado opuesto una mujer criolla simbolizada la fortuna y la belleza. En la popa se encuentra el dios Mercurio, quien libra el barco de un peñón rocoso que simboliza la cordillera de los Andes. En la parte posterior de la fuente se puede apreciar un cóndor, el ave nacional de Chile, con sus alas desplegadas. Muchas gracias por disfrutar del video, suscribir al canal, denle like, son muy importantes sus comentarios, sugerencias para poder ir creciendo más y más. Nos vemos en el siguiente video. Muchos abrazos, saludos.